petrificándoles hasta el alma, hasta que de pronto surgió de la nada, emergió la chispa, después frotar dos palos o golpear dos piedras entre sus manos, entre sus manos. Encendió la luz nocturna y un calor que ahuyentaba la desazón, que causaba el desasosiego cuando el hombre descubrió por fin el fuego, y con ello cambió el sentido de su vida. El hombre de la tierra que ya caminaba con sus espaldas erguidas, erguidas. Y con ello cambió el sentido de su vida, el hombre de la tierra que ya caminaba con sus espaldas erguidas, con sus espaldas erguidas. Y se alumbró su oscuridad profunda, y se calentó su cuerpo en sus noches frías, frías y sombrías. En sus petrificantes cavernas y asó la carne de los animales que cazó en la selva o en sus travesías por los valles despoblados, y conquistó la luz en sus noches estrelladas, y se reunió en torno al fuego, al asado de la casa, de la casa, de la pesca o el tiro de pedradas. Contaron ahí sus largas historias entre cánticos, bailes y danzas, y narraciones de sus hazañas en torno al fuego. Y con ello cambió el sentido de su vida, el hombre de la tierra que ya caminaba con sus espaldas erguidas, erguidas. Con ello cambió el sentido de su vida, el hombre de la tierra que ya caminaba con sus espaldas erguidas, con sus espaldas erguidas. Cambió la vida del hombre en la tierra, sus costumbres, su alimentación y el cuidado de las bestias que ahora cazaban, asustando con sus antorchas encendidas por el fuego. Iluminará su camino por el resto de su existencia en el planeta, y alentará su cuerpo y cocinará sus comidas y su vida después del fuego. Nunca más será la misma vida en la tierra, nunca más será.